canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Gracias por continuar con nosotros en su espacio Buenos Días RD. Esmeralda Espejo y un servidor José Alfredo Espinal en este viernes social, ya viernes de fin de semana. Recuerde, como siempre, que Marcos Cambio sigue cambiándolo todo desde 1971, cambiando cheques y dólares con 4 sucursales, la principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Marcos Cambio, que sigue cambiándolo todo. Mire, en el caso de Orlando Jorge Mera, pospusieron el conocimiento de medida de coerción que se suponía que se iba a conocer ayer para este próximo sábado, o sea, mañana, a las 9. Todo esto a solicitud de defensa de los familiares de Orlando Jorge Mera, encabezada por Miguel Valerio. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el sábado a las 9 de la mañana la audiencia para conocer solicitud de medida de coerción contra Miguel Cruz, confeso asesino de quien fuera el ministro de Medio Ambiente. Valero solicitó aplazamiento para conocer el expediente. De su lado, Mari Sierra, quien encabeza la defensa del imputado, dijo que están preparados para conocer el caso y adelanta mayoría de cosas, dice el Ministerio Público. Son historietas, medias verdades de las que acostumbra y por eso se le caen las acusaciones en los tribunales. Así están hablando los abogados de la defensa. Usted sabe que uno de los abogados de la defensa de Miguel Cruz dijo que su cliente no es culpable y que cuántos casos se han visto que se presentan y se enseñan personas como ogros y que al final estos son inocentes y que esto podría suceder con su cliente, que van a aceptar, porque así que ellos están, van a aceptar la medida de coerción para evitar problemas con la propia sociedad y todo esto. Pero también ellos entienden, o sea, que ellos van, ellos hacen un favor, ellos van a hacer un favor al pueblo y a las autoridades, porque él tiene arraigo económico para que le den una medida de coerción domiciliaria. Pero que ellos la van a aceptar, van a estar tranquilos, pero que su cliente no es culpable. Exacto. O sea, así habla el abogado de óigame, uno tiene que escuchar cosas en este país y de abogados. Es decir, este individuo entró armado al despacho de un ministro, le descargó 13 balazos, ¿verdad? 13 disparos. De los 13 le impactaron 6, incluyendo uno en la boca y otro en la cabeza. Y encima de eso, este tipo dice que no hay arraigo como para que él tiene arraigo económico para que le den una prisión domiciliaria. Pero que no hay arraigo para decir que él fue el asesino. Pero que ellos van a aceptar esto por, ¿verdad? Como para evitar. Para evitar la situación con la sociedad. Ellos dijeron, sí, déjalo, vamos a dejarlo preso, no vamos a probar mucho con eso. Óigame. Pero este señor cambió de forma de vestir para ir esta vez al ministerio, llevó un arma con él, venía preparando todo esto, salió de su casa con una maleta, en la maleta había unos 180 mil pesos, también le cargaba su pasaporte, andaba con su hija manejando para que ella fuera que lo llevara al parecer a un lugar, luego llama a la hija para que lo lleve, para cuando él sale, para decir dónde está, pero que la hija no puede salir y ahí que se da la situación porque ya el ministerio en el área del parqueo y demás está cerrado para saber, ¿verdad? Y poder, supuestamente digo yo, atrapar al culpable, pero ellos sabían quién era el culpable y vieron que salió caminando de forma muy normal, señores. Este señor durmió toda la noche. Hay que apuntar algo también. Cuando se le estaba haciendo la entrevista de investigación que se hace, que fue por muchas horas, fue como hasta las 3 de la madrugada, él pidió comida en todo este proceso 3 veces. Deme que tengo hambre. De una forma muy normal, pedía agua, pedía comida. Durmió ahí como un lirón. Durmió 9 horas sin parar. Fueron las autoridades que estaban en el cuidado de él que tuvieron que descartarlo. ¿Qué cabeza tiene ese individuo? Y sin embargo, el abogado dice que no es culpable. Bueno, leí también que decía que pudiera haber sido un homicidio, pero no un asesinato. O sea, no calificarlo. ¿Y qué es un asesinato entonces? No calificarlo, para el abogado, ¿qué no es un calificarlo asesinato, de asesinato? Entonces. No, que quizás él dice que no fue premeditado, que. Qué sé yo, que no fue planificado y todo eso. Quizá la luz que el jueves era que lo iba a asesinar. Bueno,
Y no, ella andaba con una maleta, con pasaportes, con dinero. Con más armas de fuego. Con más armas. Cerró la puerta del despacho. Exacto. Salió por la puerta trasera. Violentó las reglas porque entró con un arma de fuego. Exacto. Todo eso lo hizo el señor, entonces no es un asesinato. O sea, fue por error que lo mató. Le disparó 6 veces y fue por error. No quería hacerlo. Le disparó 13, le pegó 6. Exacto, le disparó 13 veces y de las 13 le impactó en 6. Pero fue por accidente. Yo me imagino que... Mucha gente dice que los abogados muchas veces son de ese mismo. ¿Ese abogado es de eso? Ah, de esa estirpe. Es muy temprano para decir la palabra. De esa estirpe, ¿verdad? O sea, de esa línea. ¿Abogado del demonio? Porque... Sí, abogado del diablo. Así hay una película que se llama. Sí. Lásime. El abogado del diablo. Yo no quería decir porque era temprano. Lo que pasa es que aquel abogado del diablo de la película, la famosa película, el tipo no sabía que era el diablo. Esa es la diferencia. Aquí usted conoce el demonio, que es más grave todavía. Pero bien, por otra parte, la jueza que lleva el caso Medusa, donde está envuelto el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha dicho que que tienen hasta el 7 de julio de este año, a más tardar, para que presenten la acusación. Oigan esto, señores, ¿qué tiempo tiene este caso? Es que fue antes de ayer ya el plazo donde yo debían de presentar, el Ministerio Público debía presentar. Pero supuestamente hay más indicios de pero, algún Camacho. Pero supuestamente que ya me indicio que lo presente. Por eso que además eso tiene que parar, porque Jean Alain no puede estar preso allí. En medida preventiva. En medida preventiva de por vida. Oye, sea culpable o no, no lo estamos defendiendo. No, porque es que ya es que la ley. Es que si es responsable o no, eso no es mi problema. Es la justicia que tiene que demostrar, o sea... Yo lo digo esto porque, como usted dice, Esmeralda, no es que estamos a favor o en contra, es que si se violan los procesos, hay procesos para eso, para instrumentar un expediente, y el Ministerio Público lo sabe. O sea, no importa que el tipo, es igual que el que está ahí, el que está... estos casos que estamos discutiendo hace rato, si hay indicios y hay todo, ya se presentan y punto. Y si no hay indicio y no hay nada, por más que la gente diga, pues suéltenlo, pero no podemos estar con ese relajo. No, y con mucho teatro. Que son cosas distintas, porque aquí hay un muerto, ¿verdad? Yo siento mucho teatro en estas diferentes operaciones y a lo mejor se apresuraron a hacerlas todas juntas. O se quiso hacerle un daño al procurador. Al procurador. Tal vez no es eso exactamente. O sea, tal vez que el ministerio está lleno de operaciones sí, pero, y de casos y no tiene la capacidad para trabajar tantas pruebas al mismo tiempo. Pero usted no puede en justicia... En justicia usted no puede, eso es una violación al debido proceso y una violación a la persona, porque usted tenga muchos casos, entonces yo tengo que esperar a que, no, hay un proceso y hay un límite en la justicia. Y esto no salía a la prensa. En la justicia hay un límite para usted accionar. Que la presente. Bueno, ya la jueza le dio el plazo, el 7 de julio. Exactamente, la justicia hay un límite para usted accionar, eso no es así, eso no es que usted la apresaron porque acusada de tal cosa... Y a usted hay que dejarla allí hasta que el Ministerio Público le dé la gana de buscar. No, por eso la jueza le dijo ya al Ministerio Público, tiene hasta el 7. Le dieron, están dando un mes. Exacto, prácticamente sí, hasta el 7 para que resuelva, para que instrumente, para que lleve el expediente acusatorio. Y por fin ya uno pueda salir de por lo menos de Jean Alain, tampoco son tantos casos que tenemos. Tantas operaciones que debemos terminar una. Y por eso es que se caen muchas. Y nosotros nos quedamos inconformes como ciudadanos. Porque hay estado de Brecht. Yo creo que no. Yo creo que mire, yo tengo fe. Que ha pasado lo mismo porque realmente como que no entendemos. Yo tengo fe en este Ministerio Público. Yo tengo fe. Mire, yo tengo fe en este Ministerio Público. Y no es porque me digan que es independiente, que no es independiente y todas esas cosas, no. Yo tengo fe en porque las personas que están allí históricamente, los que están trabajando... han hecho un buen trabajo y no tengo por qué dudarlo ahora. Entonces, todos esos procesos que están haciendo, para mí, son más que mediáticos, como dicen algunos. O sea, para mí, yo tengo fe en que se va a resolver. Además, el presidente de la República ha dicho que el Ministerio Público tiene luz verde para accionar. Es totalmente independiente. Entonces, que haga su trabajo, que tome su tiempo, pero que concluya. Para ver qué va a pasar finalmente. Esperamos resultados. Así es. Si se hizo tanto bulto,
y son realmente culpables. Esperamos resultados en las diferentes operaciones que se están llevando a cabo. En todas. Mire, las ARS, señores, es uno de los temas de nunca acabar en nuestro país. Las ARS... ¿Donaron algo? Viven en ¿A quién? No, no. ARS viven abusando de los clientes, porque no son pacientes. Para la ARS no son pacientes, son clientes. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también hay mucho abuso por parte de las ARS para los médicos y también para las clínicas. Las ARS retienen millones de pesos a clínicas, entre 100 y 200 millones de pesos tienen objetados o glosados en conjunto las clínicas pertenecientes a la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, de parte de las administradoras de riesgos de salud por servicio de emergencias prestado a pacientes afiliados al Seguro Familiar de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La retención de los pagos por servicios, junto a otros aspectos que no se cumplen en lo establecido en la Ley de la Seguridad Social, como indexación anual acorde del índice por inflación y el incremento en el costo de los servicios, son parte de las razones que están llevando las quejas de los pacientes y el ahogamiento financiero de algunos centros también de salud, que termina muchas veces por cerrar sus operaciones. Usted no se imagina el proceso, que es muchas veces, hasta por un puntito, de más o de menos, le devuelven los expedientes de pacientes a las clínicas y a los médicos. ¿Usted sabía eso? Sí, pero es un abuso y eso lo puede parar el gobierno, lo puede parar, porque ahí están... Ahí trabaja la superintendencia, ese es el trabajo de ellas. Y miren, y esto es tan grave que no solo a veces nosotros los clientes, ¿verdad? En este caso. Sí, porque el cliente, tú crees que un paciente, ¿qué le importa a las ARS lo que le pase a una entonces, a una persona? Nosotros los clientes o pacientes, en muchas ocasiones también actuamos de manera injusta cuando acusamos a los médicos. Y no sabemos que quienes realmente tienen la culpa de todo lo que está pasando aquí son quienes administran ese seguro, ese dinero. No los médicos. Los médicos son igual que nosotros. A los médicos hay que pagarles. Por eso que un seguro ahora, usted va a una consulta y una consulta le cuesta a usted 2.500 pesos, más o menos, 3.000 pesos, dependiendo del especialista. El especialista que sea. Exacto. Y usted el seguro apenas le da una cobertura de 500 pesos. Y aún así esos 500 pesos, la ARS no se la paga a tiempo. No, meses que duran para pagar. Meses. Y objetan por cualquier cosa. Excepto creo que la ARS Senasa. Es la única ARS que paga, creo que paga a tiempo. Y que mejor paga. Y ponen a coger lucha a los pacientes. Si hay aseguradoras que si pasan de 10 análisis un paciente, pues tiene que ir a autorizarla a un centro de ellos. O si en ese mes usted se hizo unos 10 análisis, también pasa lo mismo. Exacto. Pero te lo autorizan, pero lo que le crean es malestar. ¿Y qué buscan ellos con esto? Que usted se desespere al ir a un centro clínico, hacerse unos análisis. Usted diga, no, está bien, yo pago la diferencia, olvídate del seguro. Eso es algo que se está dando mucho, señores, en nuestro país. Y también preguntan, ¿y por qué te indicaron eso? Exacto. ¿Y por qué esos análisis? Ellos cuestionan. Porque estoy enferma. Ellos le cuestionan. Y usted puede durar 2 meses, 2 años, 3 años sin haber tocado un seguro médico. Y es lo mismo. Usted se va a hacer de análisis y le pone en objeción. Entonces, ¿qué va a pasar con las ARS? Pero lamentablemente, siempre hay sectores, ahí dentro de ese sector, corrijo, hay gente de los propios gobiernos involucrados y por eso se dan también ese tipo de situación. Porque nosotros no pegamos una, porque está la ARS por un lado y está la AFP por otro. O sea, es negocio por doquier que hacen con el dinero de nosotros. La ARS hacen uno y la AFP, que es la que guarda la pensión, hacen otro. Que ahora están gastando mucho dinero en anuncios para convencer a la población. Que nos coloquen aquí. Sí, se están gastando unos milloncitos para que los ciudadanos crean y entiendan lo que ellos quieren. Exacto, exactamente. Pero lo que tiene que ver con la ARS, que es el que más afecta como más directo a uno. Porque es el día a día. Exactamente. La pensión, usted hay que ver la si pensión, usted va a estar vivo para cuando recibirla. Una vez usted ni la disfruta la pensión. Así pero en el segurito este sí, y es complicado. Óigame, dos hombres fueron muertos a tiros ayer, uno en Santiago y otro en Higüey. Ambos
desde vehículos en marcha. En tanto, otros dos fueron raptados en Miches, El Ceibo. Los autores no han sido identificados. En el primer caso, dos hombres que viajaban en una motocicleta mataron a Jonathan Andrés Almengó en el barrio Mella 2, en la comunidad Cienfuegos, aquí en Santiago Oeste. La causa no ha sido determinada. La policía no ha ofrecido tampoco un informe al respecto. Anyway, un grupo a bordo de vehículos mató de 5 balazos a Robinson Santana Batista frente a su residencia del sector Los Ríos de en Anamuya. Versiones indican que los atacaron sin mediar palabras y sin que sean conocidos los motivos. Un tío de la víctima fue herido y ameritó una operación. Oiga, ¿cómo están? Andrés. La violencia, señores. Y háblame, presidente, que eso tiene que ver mucho, en muchos casos, no en todos. En la mayoría. El tráfico. En la mayoría. El enfrentamiento a veces entre vendedores y también entre bandas. Los famosos tumbes. Sí. Porque son muy frecuentes. Eso fue un jovencito ahí en Mella 2, aquí en Santiago. Fue ayer en la tarde. Y eso es muy lamentable. Antes de irnos, decir rapidito, señores, que Víctor Castro se reunió con la ADP. Víctor Castro es el director del INAVIE. Uh-huh. Los profesores, la ADP está buscando de que los alimentos, el almuerzo que se prepara para los estudiantes, se prepare en las escuelas. Pero solamente 300 cuentan con cocina. Y de estas 300, en 270... tengo entendido que es que se preparan. La ADP está abogando por esto. Ellos dicen para vigilar más lo que es la higiene y las condiciones de los alimentos para los estudiantes. Bueno, así es. Son tantas cosas que hay que resolver en educación. Miren, a los amantes del baloncesto de la NBA. Entonces, claro, porque yo estoy ansioso de que Boston Celtics sea el campeón. Hoy es el cuarto partido de las finales entre Boston Celtics y los Warriors de Golden State. Así, ¿a quién usted va? ¿Quién no, sabe? No, yo no soy de baloncesto. Yo voy a Boston, el dominicano, Al Horford, que está ahí. Señores, yo me voy con Mello, que me está diciendo adiós. Mello, aquí, en el estudio. Me está haciendo señas. Señores, se gana. Buen fin de semana, que la pasen bien. Gracias por estar con nosotros y sigan con la programación de Luna TV Canal 53. Y cuídese, hay luna en lo que sigue. Y cuídese. Y vamos a cuidarnos, mejor dicho. Es lo difícil. Feliz día. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.